Voy a pasar a leer el proyecto de declaración que dice lo siguiente. La legislatura de la provincia de Córdoba declara su más enérgico repudio a las amenazas sufridas por los familiares del testigo Villanueva, querellante en la causa Roselli, que se sustancia contra ex miembro del Comando Radioeléctrico, acusados por violaciones a los derechos humanos. La amenaza telefónica que toma estado público en el día de hoy se inscribe en el accionar que grupos vinculados a la represión, desaparición y asesinatos de la última dictadura militar en nuestra provincia han llevado adelante durante la sustanciación de los juicios en el Tribunal Oral Federal ubicado en nuestra ciudad. Estas acciones merecen el repudio y el rechazo de todos los que nos identificamos con los principios democráticos de convivencia y respeto a la integridad física de las personas, más allá de las ideas políticas o ideológicas que se sostengan, y en particular de quienes integramos las instituciones que hacen a la vida democrática, en este caso la Legislatura de Córdoba. Los grupos o individuos que adhieren y reivindican a personajes nefastos de nuestra historia y a las prácticas criminales con las que secuestraron y asesinaron a miles de compatriotas deben ser identificados y puestos a disposición de la justicia. Los juicios contra los máximos represores de nuestro país, llevados adelante en nuestra provincia, fueron un ejemplo nacional que debemos preservar y proteger como garantía última de respeto a la vida y de esclarecimiento con verdad y justicia de los terribles crímenes ocurridos en Córdoba y el país. Por todo lo expuesto, esta legislatura de la provincia de Córdoba rechaza y repudia enérgicamente las amenazas sufridas por los familiares del querellante Villanueva y pone todos sus recursos y atribuciones a disposición del esclarecimiento de estos hechos y por la continuidad de los juicios contra los represores acusados de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias.